Dame un segundo. Ya, empezamos. ¿Cómo ya. están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro tema de interés. Saludamos a nuestros amigos que a través de la señal 2 de la televisión abierta acompañan nuestra transmisión en Ovalle. La señal 40 de Claro y la señal 25 de la televisión abierta en La Serena y Coquimbo. Ustedes ya lo escucharon. No necesita presentación el querido Doc. Mi querida animadora, mi animadora preferida y regalona. Y la más bonita. Mira. Y la sí. Eva también, y el Dimitri, mira cómo me dejaron impecable. Mira, voy a mirar ahí a la... Ay. Impecable. ¿Pero qué? 20 años menos. O sea, represento 24. Pero yo también tuve 24 años hace tiempo. ¿Tuviste alguna vez? Sí. Hoy dejaron muy guapo, es verdad. Así sí. Que nuestro... Tienes que ir al local de... al local de belleza. Al centro de belleza, sí. Local para mí. Cambiaron nombres chiquillos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman ahora? ¿Cómo se llama? Ah, está clarita la dueña. Fashion Square. Fashion Square. A ver, ¿cuánto? Fashion Square. Ya, o sea, plaza de... Ellos están en Balmaceda 1313. Ahí está. 1315. Pero fijo ahí, tan fijo, porque mire, sea tan yo mejor. No, maravilloso. Son un tremendo equipo de profesionales. Saludemos al director también. Saludos a Mauricio, que está muy en dirección. Un hombre muy dulce. Muy dulce. Muy dulce, ¿por qué? Porque ya te lo está cuidando. No, pero está dieta, está perfecto el gallo. Entonces llegué, le escondí una cosa que estaba comiendo y empezó a comer avena con yogur para hacerme para que crean. No, no, sí, está. Le ha cambiado la vida, hasta el carajo le ha cambiado. Oye, Doc, ¿algún saludito para empezar? A todos los replicados. Ovalle. Ovalle, mi ciudad natal. Casino Olmedo, a la Paulita. La tía. A la tía Mary, está con 102, 103 años ya. Sí. La abuelita Juana, tu cumpleaños, mi mamá, el 18, para el terremoto. Muchos, muchos saludos a la señora Juanita. 83 añitos, ¿viste? Siempre hemos dicho, hay que hacerle un monumento a la paciencia. Sí. Sí, no, sí. ¿Verdad? Qué paciencia. Los mejores hijos pueden tener de dónde. ¿Y usted cómo lo pasó? Muy bien. Trabajando, con mucho trabajo. Y muy triste también porque fueron minutos muy difíciles. Horrible. ¿No te tocó la inauguración de la Pampilla por casualidad? No. Estaba justamente con los chicos de... Sí, supe. Sí, me contó. Sí, me contó. El Dimitri, para él era nuevo todo. Sí. ¿Ah? Dice que en Rusia no hay terremoto. Dice que no. No, pero está Putin que está atacando a Siria con eso, para que quede terremoto. Oye, la Danielita estaba en plena inauguración de la Pampilla Coquimbo, ¿sí?, cuando vino el terremoto. Terremoto y la reconstrucción, que anda muy bien, ¿ah? Sí. La reconstrucción, dije, ¿no? ¿Qué están golpeando? Están golpeando. Oye, Doc, pero hablando en serio, esto fue... Desgraciado. Realmente desgraciado. Una catástrofe sobre para otra. Nuestra región. Sobre otra, una sobre otra. Una sobre otra, porque hacía poco tiempo habíamos tenido ese temporal con viento huracanado. Y Copiapó. Y Copiapó también. Y el volcán, que Dimitro lo filmó, ¿eh? ¿Viste la grabación? Estaba allá, dice, sí, nos contaba. No, vi la grabación muy buena, te felicito, sí. Excelente. Y se cagaba de la risa, cree que es broma, no sabe nada, lo grave que es, ¿no? Ya no nos falta nada, ya estamos listos. Falta que quede embarazado nomás. Oye, Don Goy, ¿para qué te cuento? Qué terrible. Don Goy y Coquimbo fueron horribles. Bueno, hay un montón de... quedó la como costa. Isla, Don Goy, me decían, ¿no? Sí, pues, se juntaron a dos playas el año 29, creo que no se juntaban. Pero, Doc, bueno, acá en la calle Baquedano, todo lo que se destruyó ahí, que fue mucho. Sí. Vamos a mandarle también un saludo a toda esa gente, a todos los voluntarios, porque hay mucha gente que ha ido a trabajar. Sobre todo jóvenes y los nosotros. Jóvenes que han hecho un trabajo maravilloso. Está limpiecito, pero la pobreza y la miseria que hay también. Por supuesto. También hay que reconocer a la gente que ha estado trabajando en lo que es la cocina. Han estado preparando alimentación para damnificados y también para quienes han ido. ¿Sabes que me llamó la atención? Que el gobierno se puso rápidamente con plata. Me llamó la atención porque normalmente no sé si el gobierno, pero yo sé que los particulares todos aparte, empezaron Bueno, Roberto mandó todo para Coquimbo. Sí. ¿Supiste? Sí, además. A ti mandó a Coquimbo. Mira, me lo mandó a reportear allá. Roberto, no, me dice, nosotros vamos por el canal. Incluso me dice Roberto que la playa de Serena se recuperó mejor que antes del temporal. Sí, porque equilibró un poco las arenas que se habían... Estaba muy mal. Pero hay mucha destrucción, mucha. Y lo que sorprende, sí, Doc, es que ahí se va a reconstruir.
En la misma zona. El año 22 hubo un terremoto que borró todo eso. Porfiado. Y hoy día van a volver. Claro, como ya no va a pasar, no, seguramente dentro de 50 años más un terremoto así. Nadie sabe. Nadie sabe. Bueno, problema de los que vienen. Pero ahí es un, ¿no?, riesgo. Yo tenía un paciente amigo mío con una gota. Tú sabes que la gota aguda es un dolor terrible. ¿Qué es la gota? La gota es cuando hay mucho ácido úrico en la sangre, ¿ya?, te pesca la articulación. Es horrible. Es uno de los dolores más infames que hay. ¿Y te da dónde? ¿En las te manos, da en el dedo gordo del pie, en la rodilla, normalmente? ¿Eh? Normalmente da ahí. Pero se inflama el tío. Es terrible. La ¿cómo gente se cura? Con colchicina. Bajando el ácido úrico. Colchicina. Bajando el ácido úrico. Pero es terrible. El pobre hombre justo vio la avenida del mar y tuvo que evacuar con el ataque en vivo. Porque lo había atendido yo unas horitas antes nomás. Dice, doctor, sido... usted no sabe, doctor, cómo me llevan en brazos los bomberos y yo gritaba de dolor y nadie le caía, un gallo joven, ¿cachai? Robusto. ¿Se puede prevenir la gota 2? Sí, claro, con dieta. Llamar a la dieta y preguntarle. Evitar los interiores, los chinchules, todas esas cosas. Y el erizo también tiene cierto. ¿Las carnes rojas? Sí. Ya empezamos con cuestiones. Empezamos con restricciones y... Con los negros, con los rojos, con... No, xenófobos. Pues, Doc, se supone racista. Que la carne más sana es la de pescado, La carne de pescado sana. Y el pollo, el pavo, ¿no? El pavo, ¿no? No, a mí no me gusta, pero... No, pero el pavo bien combinadito con las carnecitas. El pollo sin cuero, puta, que es malo. Pero hay que comerlo sin cuero. Es más malo que un compañero de curso mío que le decíamos el CONAFE. Era ladrón y sinvergüenza el buen, le decíamos el CONAPE, era mañoso, era de Valle, era muy mañoso el tipo. Ladrón, sinvergüenza, po. ¿Algún problema ha sido en el CONAPE o no? La cuentecita que mandaron ahora con unos inventos nuevos, ¿no? ¿Qué le pasó a la cuenta? La cuenta le ponen, pago primero cuota de 5.900 y tanto de no sé qué, dedo. ¿Y usted fue, a usted no le cobraron? Porque hubo unos meses en que a mucha gente no le cobraron boletas, se van a le quitar, cobraron mucho más. Se van a quitar con todo cariño ahora. ¿Pero eso ahora lo van a recuperar, dice usted? De más, ¿con qué se va a recuperar? ¿Tú crees que devolvieron algún, o les contaron algo por los costos, los cortes de luz, no? Nada, cero. Nada. ¿Eh? La del burro, la del asno, para no decir garabato. Oye, en verdad... Está corriendo mano al ruso la Eva. Haciendo cariño. Si usted es espectador y usted se pierde muchas cosas que entre el camerino, ¿quién? ¿Por qué le decís cariño? Pero, Doc, ¿estás hablando conmigo? No, pero que no puede ser delante. Hay gente acá, hay público en el set. No, mira. Pero, no, pero que no, pues. Que este programa es diferente. Somos nosotros. Sí, pues, te olvides. Sí, pues. Estamos insultando con la fe. Es que ya insultamos con la fe, ya. Ya, yo te estaba preguntando sobre todo por lo que viene después del terremoto. Las enfermedades. Infecciones, no, pero ya, ¿qué más nos puede pasar? ¿Qué infecciones puede tocar? Pero para que la gente tome las precauciones, las debidas precauciones. Sí. Estamos vacunados contra la mugre nosotros, ¿sabes tú? ¿Cómo así? Porque comimos caca todos los días. Escherichia coli, quería decir yo. Sí, de chico. A los gallinos casi no les da media, sí. ¿Por qué? Porque de chico están acostumbrados, igual que el piojento, al piojento no era tifo, no se rascan los piojos, ¿verdad? Estamos hablando del tifo murino antiguo. Oye, estamos con un nivel de problema con el doc. Tú me preguntaste, ¿no es cierto? Yo te contesto. La gastroenteritis, gastroenterocolitis, para no decir cagadera, porque es muy feo, elevamos el nivel, ¿viste? ¿Te fijas? Elevamos el nivel. La colitis o la diarrea. ¿Ya? También, infecciones de la guatita. Precauciones. Pero, para no enfermarse, sobre todo hervir la las cositas, que ha tenido problemas las cositas, y hervir las cositas, que hoy no tienen ni siquiera en qué cocinar un plato de comida. Sí, no, sí, porque así está la cosa. Un amigo mío, doctor, una cuchara me sirve, una taza. ¿Sí? No tienen nada. El le llegarán como el 500 cucharas, bueno. Todo. Hasta aquí con cuchara. Me impresiona, nosotros estuvimos con el equipo en la calle... Baquedano. Es Baquedano, pero detrás de eso hay una calle corta que se llama como... Chacabuco o algo así. Ahí pudimos conversar con una mamá y una de las hijas, porque la otra no es capaz de estar ahí en el lugar porque quedó muy choqueada. Y son sobrevivientes. Dice que ellas esa noche, cuando entró la primera ola, lograron afirmarse. Se soltaron las hermanas. Lo arrancaron. Después trataron de arrancar, pero dice que fue tan rápido, tan rápido, ¿sí?, todo. Porque avisaron a tiempo. Y eso salvó muchas vidas. Pero la mamá de estas niñas fue a parar arriba del techo como de cuatro casas más allá. ¿Dónde? En esa calle Chacabuco, te digo, que es casi la,
la calle que está pegada a ese como especie de murallón no, no sé, que hay, sí. Que es donde chocó finalmente la ola, ah, claro. En toda la zona esa del bulevar que hay ahí en Coquimbo, sí. Y que protegió que la ola no siguiera qué más bueno. Allá. El hospital de la Teletón también quedó sí, no, sí, sí, en bien. Gran parte. Oye, y cuéntame una cosa, ¿y los botes, los barcos arriba en la calle? Los botes estaban pero arriba la fuerza, de... ¿no? Los pesqueros grandes, imagínate. Los pesqueros grandes, sí, pues. Por suerte fueron que a parar a los departamentos. El Tongoy no lo agarró a los que estaban arreglando. No, ha sido... La Playa Grande se portó bien, la Playa Soco se portó pésimo, muy mal. Ya arrasó con la bomba, arrasó con las casas, arrasó, imagínate, con la posta, con el Cefán nuestro. No quedó ni una cama. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Y me cuentas de eso porque... La réplica. La réplica. ¿Ya? Vamos a la pausa y regresamos al tema interés. Mamá, ¿estas fotos de cuándo son? De unas vacaciones cuando tú eras chico. ¿Y cómo estuvieron? ¡Uy! Inolvidables. Disfruta hoy las vacaciones de tu vida. Hay muchos destinos dentro de Chile esperando por ti. Llama gratis y planifica tu próximo viaje con el programa Vacaciones Tercera Edad. Cernatur, Gobierno de Chile. Está súper rico, mamá. Hoy día estaba en internet leyendo sobre la donación de órganos y quiero que sepan que si algún día tuviera que donar los míos, va a mansión atado. Ay, hijo, no quiero escuchar eso. ¿Quién te asegura que estarás muerto cuando te saques los órganos? Mamá, muere gente todos los días y aún así faltan donantes. Además, es mucho más probable que nosotros necesitemos un órgano a poder donarlo. Imagínate yo o mi hermana necesitáramos un órgano. ¿No lo recibiríais? Yo estoy de acuerdo con mi hermano. Además, la decisión es de él y ojalá fuera la de todos nosotros, ¿o no? Tienen toda la razón, chiquilla. Un día puedes ser donante, un día puedes ser receptor. Identifícate, convérsalo, compártelo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Sí? Don Francisco, qué sorpresa. Me quedé sin batería, si tuviera un teléfono. ¿Andas solo? No, ando con mi familia. ¡Que venga la familia! Hable lo que quiera porque es ilimitado. También hay televisión con canales HD y Wi-Fi por si necesitan internet. Ya, la grúa viene en camino. ¡Vamos, niños! ¡Fuera! Disfrutar más con 3 Play de Claro es posible. Internet de 4 megas más Wi-Fi, Claro TV HD y telefonía ilimitada por solo 28.990 pesos. Con mi pensión no creo que me alcance para mucho. Para mí el tema FP no es tema. Me gustaría ahorrar más, pero mi sueldo no me alcanza. Yo sé que debía tener una PB. Me da miedo pensionarme. Con eso le digo todo. En Provida sabemos que esto te preocupa. Por eso, trabajemos juntos para mejorar tu pensión. Te ofrecemos la mayor red de asesoría en ahorro y previsión de Chile para lograr una solución a tu medida. No esperes más. Conversemos hoy. Provida, una compañía MetLife. Le invito a este su local naturista de Madre Selva, donde va a encontrar toda la ayuda natural para sus problemas de salud, estrés, cansancio, iridología, masajes de relajación, problemas a los huesitos. Este es su local naturista de Madre Selva, aquí en la cuarta región. Acá en Madre Selva usted va a encontrar una amplia y variada gama de productos naturales para sus problemas de salud. La ayuda natural, el consejo de un iridólogo profesional del naturismo, de Miguel Bascur, que les habla, y también, por supuesto, el control con su médico. Todas estas ayudas naturales las encuentra aquí, en Madre Selva, para su salud. Una ayuda natural, seria, responsable, profesional. Acérquese a Balmaceda 470, local 20, en pleno corazón de la ciudad de La Serena. Llámenos a nuestro teléfono 216366. Está nuestro sitio web, nuestro correo electrónico. Todo lo que necesita para informarse y obtener una buena salud. No lo olvide, solo en nuestro local de Madre Selva. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué con esa cara? Estoy chato.
¿Papá? ¿Qué? Es un día terrible en el trabajo. Tengo hambre, no almorcé, hace frío. Entonces, ¿por qué no te abrigas, comes algo? Mira, déjame tranquilo ya, no me digas nada. Si vas a estar así, te vas a tu pieza y te quedas sin postre. Ningún niño o niña te mandaría a tu pieza porque hayas tenido un mal día. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Bien. Oye, ¿qué hay para comer? Hijo, tenés una idea increíble, hacer un huerto. Con todos los vecinos. ¿Qué? ¿Un huerto ya? ¿Qué onda? ¿Por qué no mejor me hacen un robot que me haga las tareas? O ya sé, una cama que se estire sola. ¿Y saben qué? Córtenla ya. Vayan a acostarse, pónganse el pijama si quieren seguir soñando. Ningún adolescente te diría que no puedes cambiar el mundo. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Con ahorro, el aporte del Estado y el crédito hipotecario, nosotros y muchas familias podremos adquirir una de las 50.000 viviendas que se están construyendo para los sectores medios. Si ya compraste tu vivienda, recibirás una rebaja por pago oportuno de tus dividendos y seguro de cesantía por todo el periodo de la deuda. En Minbo abrimos puertas y oportunidades a las familias de sectores medios. Infórmate más en minbo.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Capacitación Limitada, un nuevo concepto en capacitación al servicio de las necesidades de las empresas y personas. Estamos al servicio de la minería y empresas de servicio. Cursos especializados, calificación y certificación en la conducción y operación de equipos y maquinarias en terreno. Capacitación y evaluación psico-senso-técnico rigurosa. Capacitación Limitada. Amplia experiencia en capacitación desde la segunda a la cuarta región. También somos especialistas en servicio al cliente, atención de público, ventas y capacitamos en diferentes áreas acorde a la necesidad. Capacitación Consultores y Asociados Limitada. Una empresa certificada. Ubícanos en Gómez Carreño 302, segundo piso en La Serena. Nuestro teléfono 620817 o visítanos y contáctanos en www.capacitacion.cl. Partimos mal. No ganamos lo que gana un hombre. Cotizamos menos años y más encima vivimos más. Volví a trabajar y tengo varias lagunas. Al menos tres. La verdad es que yo todo lo planifico, pero con esto de la AFP no sé por dónde empezar. En Provida sabemos que esto te preocupa. Por eso, trabajemos juntos para mejorar tu pensión. Te ofrecemos la mayor red de asesoría en ahorro y previsión de Chile para lograr una solución a tu medida. No esperes más. Conversemos hoy. Provida, una compañía MetLife. De regreso en nuestro tema de interés, haces así como los alumnos. No, para decir hoy día que, conversando con el doctor Félix Yakov. Ese soy yo. Jure, porque Jure. Es importante nombrar, dar el significa nombre cura en árabe, Jure, ¿sabes tú? ¿Qué significa? Cura, cura o sacerdote. Cura. Oye, ese dicho. ¿Qué cara dicho, de cura tú tienes? Dime. Yo quería ser cura. No, había agarrado. Olvídate, los sermones. Dice, me conozco mejor que la palma de mi mano. Yo no me conozco la palma de la mano, tú te la conocías, ¿no? Es un dicho bien mal dicho, ¿te has fijado? ¿No? Igual meten las manos al fuego. No, ni cagan. No. Con nadie. No. Oye. Estábamos hablando de Don Goy, del Cefam. Estabas contando del centro del apóstol Cefam. Es el lugar donde. Donde hemos estado grabando programas y todo eso. Nada. ¿Tu oficina? Nada, qué oficina. Nada. Salió todo, murió todo. Y la humedad ahora no se puede poner ni cama. Yo me imagino. Se salvó la cama de la Jocelyn, que es la que más cuidado, o sea, la cota de la Jocelyn, y está esa camita en urgencia nomás. Pero. ¿Y cómo lo están haciendo? A Roberto Romero, fíjate tú, al jefe del SOME, una gran persona, no le quedó nada en la casa, porque un poquito más al frente de la posta. Nada, 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 nada. Todo. En esa línea también estaba la comisaría, ¿no? También, sí, claro. Estaba primero la comisaría, la tenencia. La tenencia. Después está la bomba. Sí. De encina. Después está el jardín infantil. ¿Ya? Y después estamos nosotros. No después el cinturazo que es de los circos. Ustedes lo ponen siempre, se lo rinda a los circos. ¿Y de eso no quedó? Quedó la cagada, hermano. ¿Y cómo están haciendo con la gente
que necesita lógicamente atención médica. No estamos atendiendo. Primero atendimos a los bomberos, porque los bomberos son un siete en Tongoy. No, pero Tongoy son especiales. Todos son bomberos en el consultorio. Hay bomberas también, pero bien ricas. Maravilloso. No tanto, son ricas, maravillosas, son bonitas. No, un cuerpo de bomberos muy, muy, muy bueno, muy, muy profesionales, excelente, ¿eh? Muy bueno, buenísimo. ¿No? Y les cobran peaje, ¿podéis creer? Podéis creer. Y a la ambulancia le cobran peaje, no. Es como sin comentario. Lo mejor que no sé, que me da rabia. Sí, sí. Y ahora, ¿cómo se hace para retomar la vida normal, para recuperar eso? Me imagino cuesta. Que no van a construir en el mismo lugar. No, pues sí, no lo pasó nada la construcción. O sea, ¿se van a quedar en el mismo lugar? De la posta, sí, el edificio es excelente, pero lo de adentro no quedó nada. Frigideres, máquinas, todo, ¿no? Computadora, todo, ¿no? Yo me imagino cómo debe haber sido ese tremendo cuestión. Pero ahí hay un hospital también, como un hospital chiquitito, ¿o no? No, la urgencia, la que vimos nosotros. ¿Y no había gente a esa hora? ¿O no, salieron, pues, si le avisaron. Pues. Okay. No, si lo hicieron muy bien. Que nosotros en Tongoy siempre hacemos simulacro. O sea, están preparados. Sí, y yo creo que eso salvó a mucha gente, el tener hoy día una cultura sísmica, sí, y la gente... Sí, claro que sí. Antes incluso que le avisen, porque siempre nos dijeron aquí, se cayó una copa de las vitrinas y mejor empieza a... El problema es que no se cayeron copas, porque como el terremoto no fue así, si no habría quedado la quebrazón, porque fue así, pero fue terrible. Yo me acuerdo del terremoto que me tocó vivir en Ciudad de México, a mí, 8,6, pero en Ciudad de México no suena. Ni que Guadalajara en un llano, en México en una laguna, 8,6. Y le di la llamada por teléfono, ¿cuándo se iba a comunicar? Hablando de teléfono acá, tuviste que la telefonía digital es falsa, es mentira. Se cayeron todos los teléfonos. No, pues si no hay digital, no hay, ¿cómo se llama la satelital? Mentira. Lo único que sonó toda la noche en todos los teléfonos, no, incluso lo apagado, era la... Funcionó, la pero de, eso funcionó, qué bueno. De hecho, y funcionó bastante. A cada rato. Sí. Pero todo. Bueno, fue también una forma de alertar. Por ejemplo, el del viernes en la noche, ¿te acuerdas de la noche? Que fue grado 7 y algo, ¿no? Fue 7. Yo pensé que era otro terremoto. Sonó y después dijeron... En otros países es terremoto el 7, ¿ah? Para nosotros ya estamos como... Claro, o sea, unos 6 y medio, ya no, no me dimos ni me levanto. Como se acostumbra, ¿o no? Uno se acostumbra, claro. Mira, mi amigo tiene hotel acá, el argentino Roberto Crica. Tiene hotel ahí en la calle de Bello, bien bonito, esos hoteles, entre hoteles y casa, no sé cómo, bonito. ¿Eh? No sé, son grandes hoteles, pero son hoteles familiares, como quien dice, pero muy elegantes. Estaba lleno de extranjeros, no quedó ni uno. Venezolanos, holandeses, cagándose con todo. Arrancaron todo. Oye, escúchame, de los niños, perdona. ¿Ah? La Pink. ¿Cómo está nuestro amigo Raúl Sanders? Ahí está medio amargado, pero él puede recuperarse. Esa gente... Pero eso también se destruyó, ¿no? Sí, sí, es que ellos tienen varios locales. Varios locales. Y el que estaba más sobre la playa, obviamente... No, eso no era la playa. No, se salvaron. Se salvaron. Increíblemente. No es la playa, los que están al frente. El que siempre estaba la esposa, él. La Pink. Escúchame, lo de la playa se salvaron. A Rosette se salvó. Todos esos se salvaron. Ya. Porque están más altos. Están más altos. Y la playa grande se portó bien. Sí, se portó bien. La playa de Soco se portó pésimo. Eso fue la que destruyó mucho. ¿Sabes qué es lo que hay que tener cuidado con los niños chicos que han traumado? ¿Eh? Mira, si tú nos enseñas de chico, como lo hice con los míos yo, los niños se trauman, se asustan. ¿Eh? Lo que pasa es que además el susto que uno hace que ellos ven... No, porque uno tiene que asustarse. O sea, uno también que se asuste. Ay, no. Es normal que no se asuste el psicópata. No, estoy hablando de ruta. No, se asusta. Igual. No sé, yo también me asusté, porque he estado en tres terremotos ya, pero igual... Y ya, qué cagado. Evita, digo, terremoto. Y la vida sale para afuera al tiro, para abajo de la puerta. ¿Y tus perros? Puta, la pero para, también los pobrecito. Animales han sufrido. El gringo no está asustado. Sí, pues. El gringo no está asustado. Yo no le hice cariño porque aprendí eso, que no hay que protegerlo, hay que hacerse como que no está preocupado. Pero, y allá se quebró una copita, un poco. Digo, porque fue así, pero ahora que es así el movimiento, se viene todo no abajo. Queda nada. O sea, no se queda abajo, no se viene abajo, pero las casas de adobe tendidos son las que aguantan. Sí. Esas aguantan, son las que son que están adobe parados, o sea, no, ya,
Sí. Oye, Doc, igual no alguna recomendación al final del programa a la gente, porque esto no pasa ahora. Hay una frase que yo siempre digo en la Radio Carnaval. A poto pelado, pero no a pata pelada. ¿Entendí? Claro, porque si tú sales a pies pelado, te vas a rajar los pies con los vidrios, con todas esas cosas. Es verdad. Y salir a poto pelado no pasa nada. Nadie va a estar mirándote las cuestiones. ¿Quién se anda en el poto? Nadie, po. Nadie. ¿Quién se va a poner en pleno terremoto? Después te pones un calzoncillo, un churlín. Claro. Eso es muy importante. A pata pelada no. Por ningún motivo. A poto pelado sí. O sea, con muy digno, lo primero, de todas maneras. Claro, claro. Con zapato. Andan tirando el poto en pleno terremoto. Nadie, po. Nadie, claro. Y salía a pie pelado, te rajáis con los vidrios, con las piedras, con los alambres, olvídate. Las espinas y todo. Con todo eso. Buen consejo. Pero además... Y tener agüita. Hay que mantener la linterna y la radio pila que siempre tengo yo. Ya. Varias radio pilas. Con pilas. Con pilas, por supuesto. Con pilas, sí. Habían de esas cosas que usaban, que se les daba como cuerda y se cargaban. Dínamo. Esa cosa. Dínamo, sí. Sí. Pero mejor la que tiene pilas, más segura. Pero la otra tiene, está preocupada dando vueltas, se cae. No, mejor. Pero no se entretiene bien. No, no, no. Lo que hay que hacer es tratar de cortar el gas. Si no se puede, no se puede nomás. Sí. Lo primero que hay que hacer, la otra, la luz se corta sola, no te preocupes. Y vuelve. Y que ojalá no las pille en el salón de belleza, chiquillas, porque. O en el mall. Traumático. Viste el mall, ¿no? Y aparte no te dejan salir. El Janito me dijo, papá, yo sí que vi el terremoto, porque me tocó justo en el mall. Sí. Se quedó un vidrio, una niña se cortó la cabeza. Este día. Ah. Doc, nos vemos la próxima semana. No, acá no pasó. Gracias a Dios no pasó nada, Dios, no se cayó nada. Sí. Estamos ayudando harto, sí. Sí. Hemos ayudado bastante, sí. Si no, si Chile es solidario. De Talca vienen camiones de Talca, también. De Talca. Vi ciudad, están portando regia, así que chiquillos en Talca. Talca lo pasó también, mana. ¿Te acordás? Sí, pues para el 27. Bueno, pero para el 27 nosotros hicimos para ayudar. Claro. Sí. Entonces ahora. La vuelta de mano intercambio. Talca se ponga, así que viene ayuda, vienen viajando incluso veterinarios, viene harta gente viajando para ayudar a Canela. A Canela, sí, pobre gente, Canela. Sí, así que muy bien por ello. Totoral y todas esas cosas desaparecieron en varios pueblos, dicen. Exacto. Así que bien que se distribuya la ayuda, no solamente aquí en Coquimbo, que sí hace mucha falta, pero también hay otros pueblos que quedaron absolutamente destruidos. Aquí un saludo a la familia Barrante de Obay. Muchos saludos para ellos. ¿Ya? Doc, gracias por estar con nosotros. El placer es mío y gracias a usted por invitarme a su programa. No le voy a decir que se porte bien porque ya sé lo que me va a contar. Nos vemos. Chao. Nosotros agradecemos su sintonía y los dejamos cordialmente invitados para un próximo programa. Gracias por acompañarnos. Súper rico, mamá. Hoy día estaba en internet leyendo sobre la donación de órganos y quiero que sepan que si algún día tuviera que donar los míos, va a mansión atado. Ay, hijo, no quiero escuchar eso. ¿Quién te asegura que estarás muerto cuando te saques los órganos? Mamá, muere gente todos los días.
y aún así falta un donante. Además, es mucho más probable que nosotros necesitemos un órgano a poder donarlo. Imagínate yo o mi hermana necesitáramos un órgano. ¿No lo recibiríais? Yo estoy de acuerdo con mi hermano. Además, la decisión es de él. Y ojalá fuera la de todos nosotros, ¿o no? Tienen toda la razón, chiquilla. Un día puedes ser donante. Un día puedes ser receptor. Identifícate. Convérsalo. Compártelo. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Mamá? ¿Estas fotos de cuándo son? De unas vacaciones cuando tú eras chico. ¿Y cómo estuvieron? ¡Uy! Inolvidables. Disfruta hoy las vacaciones de tu vida. Hay muchos destinos dentro de Chile esperando por ti. Llama gratis y planifica tu próximo viaje con el programa Vacaciones Tercera Edad. Cernatur, Gobierno de Chile. ¿Sí? Don Francisco, qué sorpresa. Me quedé sin batería. Si tuviera un teléfono. ¿Andas solo? No, ando con mi familia. ¡Que venga la familia! Hable lo que quiera porque es ilimitado. También hay televisión con canales HD y Wi-Fi por si necesitan internet. Ya, la grúa viene en camino. ¡Vamos, niños! ¡Fuera! Disfrutar más con 3 Play de Claro es posible. Internet de 4 megas más Wi-Fi, Claro TV HD y telefonía ilimitada por solo 28.990 pesos. Con mi pensión no creo que me alcance para mucho. Para mí el tema FP no es tema. Me gustaría ahorrar más, pero mi sueldo no me alcanza. Yo sé que debía tener una PB. Me da miedo pensionarme. Con eso le digo todo. En Provida sabemos que esto te preocupa. Por eso, trabajemos juntos para mejorar tu pensión. Te ofrecemos la mayor red de asesoría en ahorro y previsión de Chile para lograr una solución a tu medida. No esperes más. Conversemos hoy. Provida, una compañía MetLife. Le invito a este su local naturista de Madre Selva, donde va a encontrar toda la ayuda natural para sus problemas de salud. Estrés, cansancio, iridología, masajes de relajación, problemas a los huesitos. Este es su local naturista de Madre Selva, aquí en la cuarta región. Acá en Madre Selva usted va a encontrar una amplia y variada gama de productos naturales para sus problemas de salud. La ayuda natural, el consejo de un iridólogo profesional del naturismo, de Miguel Bascur, que les habla, y también, por supuesto, el control con su médico. Todas estas ayudas naturales las encuentra aquí, en Madre Selva, para su salud. Una ayuda natural, seria, responsable, profesional. Acérquese a Balmaceda 470, local 20, en pleno corazón de la ciudad de La Serena. Llámenos a nuestro teléfono 216366. Está en nuestro sitio web, nuestro correo electrónico. Todo lo que necesita para informarse y obtener una buena salud. No lo olvide, solo en nuestro local de Madre Selva. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué con esa cara? Estoy chato. ¿Papá? ¿Qué? Fue un día terrible en el trabajo. Tengo hambre, no almorcé, hace frío. Entonces, ¿por qué no te abrigas, comes algo? Mira, déjame tranquilo ya, no me digas nada. Si vas a estar así, te vas a tu pieza y te quedas sin postre. Ningún niño o niña te mandaría a tu pieza porque hayas tenido un mal día. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Bien. Oye, ¿qué hay para comer? Hijo, tenés una idea increíble, hacer un huerto. ¿Con todos los vecinos? ¿Qué? ¿Un huerto ya? ¿Qué onda? ¿Por qué no mejor me hacen un robot que me haga las tareas? O ya sé, una cama que se estire sola. ¿Y saben qué? Córtenla ya, vayan a acostarse, pónganse el pijama si quieren seguir soñando. Ningún adolescente te diría que no puedes cambiar el mundo. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Con ahorro, el aporte del Estado y el crédito hipotecario, nosotros y muchas familias podremos adquirir una de las 50.000 viviendas que se están construyendo para los sectores medios. Si ya compraste tu vivienda, recibirás una rebaja por pago oportuno de tus dividendos y seguro de cesantía por todo el periodo de la deuda. En Minbo abrimos puertas y oportunidades a las familias de sectores medios. Infórmate más en minbo.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Capacitación limitada.
un nuevo concepto en capacitación al servicio de las necesidades de las empresas y personas. Estamos al servicio de la minería y empresas de servicio. Cursos especializados, calificación y certificación en la conducción y operación de equipos y maquinarias en terreno. Capacitación y evaluación psico-senso-técnico rigurosa. Capacitación limitada. Amplia experiencia en capacitación desde la segunda a la cuarta región. También somos especialistas en servicio al cliente, atención de público, ventas y capacitamos en diferentes áreas acorde a la necesidad. Capacitación Consultores y Asociados Limitada, una empresa certificada. Ubícanos en Gómez Carreño 302, segundo piso en La Serena. Nuestro teléfono 620817 o visítanos y contáctanos en www.capacitacion.cl. Partimos mal. No ganamos lo que gana un hombre. Cotizamos menos años y más encima vivimos más. Volví a trabajar y tengo varias lagunas. Al menos tres. La verdad es que yo todo lo planifico, pero con esto de la AFP no sé por dónde empezar. En Provida sabemos que esto te preocupa. Por eso, trabajemos juntos para mejorar tu pensión. Te ofrecemos la mayor red de asesoría en ahorro y previsión de Chile para lograr una solución a tu medida. No esperes más. Conversemos hoy. Provida, una compañía MetLife.